Ay, sí. Scarlett, gracias por recibirme en tu casa. De verdad. Encantada de la vida, gracias por estar aquí. Me encanta compartir, especialmente con una mujer y que conozco desde hace tantos años, aunque no caeremos en detalles. Por favor. Oye, he tocado un tema en el programa que me pega muy directo porque es el tiempo que uno necesita para irse con la pareja, para desconectarse. Para todas las mujeres en general, las que no trabajan porque tienen la carga de la casa, que ya es mucho decir, y para las que trabajamos, en este caso, como nuestro caso, que tenemos hijos, que tenemos un esposo, pero que también tenemos compromisos en un país, en otro, y a veces en los tres a la vez. La primera pregunta sería, ¿cómo haces? No existe un manual. Ajá. No existe, esto no vino con instrucciones, lamentablemente. Sí. Por el camino se ha tenido que improvisar, pero gracias a Dios todo ha salido bien. Ensayo y error, como sí, digo yo. Sí, amo lo que hago. Uh-huh. Amo mi carrera, adoro mi trabajo con locura. Tengo la suerte de tener a Yul a mi lado, pues que, uh-huh, que también es actor, que entiende nuestro trabajo, ¿no? Los dos. Y pues ahora con nuestra gorda, la cosa se complica un poco. Es maravilloso tenerla en nuestras vidas, obviamente. O sea, tú lo sabes, tener un hijo es una cosa espectacular. Es algo que raya en lo absurdo de ese amor que se siente, de sublime, esas emociones. Sí, pero sí se complica a la hora del trabajo. Yo sí, digo siempre que es tan bello como complicado. Es así, es cierto. Es, y en así, mi caso, que sí me ha tocado trabajar en otros países, cuando estaba sola, uh-huh, Yul y yo lo podíamos manejar mucho, mucho mejor, por decirlo así, porque uh-huh, pues viajábamos rápido un fin de semana y yo iba donde estaba él, y él iba donde estaba yo, pero ahora con bebé no, porque viajar con niños, eso es una producción entera, movilización total. Pero mira, nos las hemos arreglado y ya llevamos 12 años juntos, uh-huh, y con la gorda pues contentos, felices. Mira, Scarlett, ya hablando de más de la pareja, de ese tiempo que a veces uno no se dedica por las locuras del día a día, por los viajes, por las producciones, te tomas el tiempo con Yul para salir, para irte un fin de semana a la playa o a otra ciudad o a otro país. Antes lo hacíamos, para serte sincera, porque no estaba Bárbara. Pero ahora con Bárbara es con ella. Pero no nos hemos tomado ese tiempo. Sí lo hemos pensado y sí lo hemos hablado. ¡Yul, vente! ¡Vente! ¡Vente porque estamos hablando de ti! ¡Vente rápido! ¡Vente en serio! Que esto aquí es la informalidad, aquí así lo ve Camila, corazón. ¡Vente! ¡Vente! ¡Es en serio! ¿Por qué te atraviesa por cámara? Se atravesó por todas. Hay tres cámaras, las tres las atravesó. Siéntate, que esta parte me interesa que tú estés. ¿Qué más? Tú sabes que hoy fui a investigar todo este tema de la relación de pareja y si de verdad uno necesita darse un tiempo para uno. Fui a una psicóloga y sexóloga que nos instruyó mucho al respecto. Y ella dice que uno tiene que salir o por lo menos darse un tiempo especial una vez por semana. Yo voy a ver si tú estás bien o están... No, pero ya va. Una vez por semana de salir o de guardarte un tiempo para ti, de hacer algo, ¿lo hacen? ¿Y por qué tú la miras a ella? Sí, a ver qué me contesto. No, pero es como lo que te acabo de decir. Yo quiero la verdad. Esto de una cita una vez a la semana o algo especial, tenemos tiempo que no lo hacemos, pero sí... Bueno, yo tengo que hacerlo. Sí, nosotros solos. No, porque ella tiene su noche de amigas. Ella tiene su noche. Bueno, tú sabes que la que es una vez a la vez. Que es una vez al mes. No, mentira, como cada 15 días. Es una vez al mes. Ay, esa noche de amigas como que duele. Sí, duele. No, yo lo que hago es acumularla. Yo la acumulo y son dos días, entonces me pierdo dos días. Me voy a ir un viernes y regreso el lunes. Eso no te lo creo, chico. Por favor, tú estás loco por esta mujer. Bueno, sí, esta señora decía eso y ese momento especial para celebrarse. Pero tú sabes lo que aprendí hoy en esa consulta con la doctora. Ella hablaba de agendarlo. Cuando tú tienes, ella dice, agendarlo como agendas la peluquería, como agendas las grabaciones, agendarlo. Un día a la semana para una salida, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, no te tienes que ir de la ciudad, ni siquiera gastar mucho dinero. Es un día para celebrar el amor. Y yo creo que es un buen aprendizaje. Claro que sí. Así que vamos a agendar el aquí. Me encantó compartir con ustedes. Gracias. Les deseo lo mejor. Gracias, un besote. Igualmente. Gracias por recibir.